bien, amigos y amigas, estamos de retorno aquí en el Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo para proseguir con la primera fecha de la fiesta de la Liga Evolución de Futsal FIFA, organizado por la Dirección de Desarrollo de la Conmebol, porque ahora se viene Argentina versus Chile en la categoría absoluta. Cuando se saludan los jugadores de la Argentina con los árbitros, ya lo hizo Chile, se entonaron los himnos. Vamos a los quintetos. Argentina, dirigido técnicamente por Matías Raúl Luquix, inicia con la camiseta 1 para Nicolás Kravetsky, camiseta 2 para Franco Espellanzón. Franco Espellanzón, 5, Juan Pablo Cuello, 9, Nicolás Rosa y 10, Gabriel Ramírez. Chile, dirigido técnicamente por Pablo Andrés Orellana, inicia con la 1, Fabián Suárez, 4, Bernardo Araya, 5, Pablo Espinosa, 7, Javier Fuentealba y 8, Alan Morán. Arbitraje en este partido, el árbitro principal Silvio Coronel, árbitro, segundo árbitro más bien Jorge Martínez, tercer árbitro Elías Ferreira, cronometrador o cronometrista Diego Gastón Santander, delegado o delegada más bien María Noelia Barrios. Quienes habla, Hugo González, los relatos. Aquí con imágenes de Jorge Álvarez, Reinaldo Armoa, Abel Martínez, Agustín Martínez. En el switcher Oliver Giese. Y en control Esteban Moreno e Ignacio Duarte. En la coordinación Pedro Benítez, en la dirección general Cristian Benger. Estamos listos para llevar adelante la transmisión. Abrazo grande, saludo a todo el pueblo argentino, a todo el pueblo chileno, conectados a la transmisión. Por supuesto, les invitamos a todos a sumarse, a compartir cada transmisión, así llegamos a más internautas. En la categoría sub-20 ganó la selección argentina 3-1. Y ahora se viene el partido en la categoría mayor, en absoluta. Promesa de buen futsal. El sorteo entre los capitanes. Juan Pablo Cuello, capitán en Argentina. Bernardo Araya, capitán en Chile. Allí conversando con el juez principal. Y nosotros nos vamos acomodando de a poco. Reitero, vayan compartiendo la transmisión, así llegamos a más público, a más internauta. El futsal nos reúne en la Liga Evolución, organizado por la Dirección de Desarrollo de la Conmebol. Conmebol cree en grande. Bien, amigos, esto va a arrancar. Recordemos que el sistema de competencia es de todos contra todos. El que acumule la mayor cantidad de puntos será el ganador de la zona sur y estará jugando una finalísima con el ganador de la zona norte. ¡Arranca el juego! Chile, Argentina, Argentina, Chile. Por la primera fecha de la Liga Evolución de Futsal FIFA. Va saliendo el elenco chileno. Por el sector derecho. Intentaba Espinosa. La recuperación argentina con Ramírez. Pero ya sale a embolsar la pelota Fabián Suárez. Suárez y el pase corto. Con Morán. Presionó Espellanzón. Franco Espellanzón. Saque de portería para Chile. Suárez. Suárez levanta la pelota. Buscándole al número 7, Fuentealba. Lateral para Chile, que va ganando metros. Está en campo antagónico. Los primeros movimientos del partido. Alan Morán. Morán se acercó al número 5, Espinosa. Va saliendo Argentina. Chile intenta tomar protagonismo, pero la recuperación es de Ramírez. Jugando con Kravetsky.
Y este es Espellanzón. Espellanzón. El pase más arriba. La pelota atrás para Cuello. Cuello hace el freno, tras Travilla, pero recupera el equilibrio. Espellanzón y la presión de Fuente Alba. La pelota ya salió, dice el juez. Lateral correspondiente a la selección argentina. Le hace el conteo, jugando atrás. Se muestra como opción de pase del portero Kravetsky. Y sale a jugar el guardameta, que tiene seguramente buen pie, por eso lo hace, por eso se anima. Recupera Chile, la salida con Araya. Ahora Argentina nuevamente en posesión, este es Cuello. Pelota por derecha, esperando por izquierda, número 10 Ramírez, cuando recibía Rosa. Este es Rosa. Ramírez. La salida para Chile, sector derecho, el amague. La marca de Ramírez, la pelota de Fuente Alba. Argentina recupera, que quiere el primero. A ver qué pasa en esta. Se cierra Chile. Avanzando Espellanzón. Intentó rematar. La pelota terminó al final de la línea y va a ser reposición para La Roja. Suárez. Y este es Fuente Alba. Fuente Alba. Infracción. Pelota para Argentina, lateral. Ramírez, cuando hubo cambio en Chile, ya ingresó Nicolás Chacón con la 9. Kravetsky, recibiendo arriba Rosa. El remate de zurda y avisó Argentina. La pelota que pegó en el palo. Buen zurdazo del número 5, Juan Cuello. Por las dudas se lanzó Fabián Suárez. Alvisó la albiceleste. Se salvó la selección chilena. ¡Qué remate! ¡Qué remate del número 5, Juan Cuello! Y ahora va Chile al ataque con Chacón. Chacón pierde porque marcaba allí en esa zona Rosa. Kravetsky casi se complica. Presiona Chile, la salida de Argentina. Se equivocó Cuello. Lateral para la selección chilena. Otro saque de costado. Lateral. Ingresa ahora con la 8 en Argentina Tomás Pesquio. Y va a jugar ahora Morán. Recibía Araya. Otra pelota más para Chile. Tiro de esquina para Chile. Está para jugar Palacios, camiseta número 6. Ya ingresó. El remate de primera con los pies. Salva al portero en dos ocasiones. Estuvo atento Kravetsky. El remate fue del número 2. Nicolás Lagos, que ya ingresó en cancha en La Roja. Y también ya está Matías Toledo con la 3. Los cambios en Chile. Kravetsky juega con el número 7. Alan de Candia, que ya ingresó. Pelota de primera. Profundo arriba para nadie. Deja pasar el portero Fabián Suárez. Y va a ser reposición. El pase fue de Espinosa. Recupera Argentina. Kravetsky. Kravetsky. Jugaba con el número 8, Pesquio. Va Pesquio. Tomás. Pesquio tiene marca encima. Intentaba jugar Chacón. Se viene Argentina. El amague. El zurdazo. Y el portero al rebote. Esto no fue gol, solo una amenaza. Se acaba de salvar Chile, buen intento. En la primera, el número 7 de Candia. En la segunda no pudo Flores.
y estuvo atento por las dudas el portero Fabián Suárez. Falta, infracción sobre Pesquio y va a ser tiro libre para Argentina. Recordemos que 6 faltas, cuando se llega a la 6ta falta más bien, es tiro libre sin barrera. Se van con, se contea, se puntúa las faltas, por supuesto. Se va apuntando. Categoría absoluta, Argentina-Chile, 0 a 0. Pelota por derecha. Se equivocó. Y va a ser lateral para la roja, para la selección chilena. Pelota arriba, recupera Argentina, va saliendo por izquierda. Pesquio. El remate y achicando bien el portero. Avisó nuevamente el albiceleste y esto va a ser pelota para Argentina. Ya ganó Argentina en sub-20, 3 a 1 a Chile. El primer partido abriendo esta gran jornada de la Liga Evolución. El remate, segundo palo y otra vez avisó Argentina. Se salvó Chile. Hacia el otro lado apareció el número 7, Alan de Candia, que tuvo el gol. Esto sigue 0 a 0. Y ahora va Chile al contraataque. Quiso hacer la individual Araya, pero tenía marca enfrente. Y va a ser ahora lateral para la roja. Saque de costado. Araya. El pase corto, se equivocó. A ver si viene el contragolpe argentino. Avanza un poquito más. Ganando metros por el sector derecho. La albiceleste. Y vemos a los entrenadores muy activos dando indicaciones a sus dirigidos. Va saliendo Argentina con De Candia. Tomás Pesquio, que perdió. Y recupera Chile con Araya, jugando ahora con Suárez. Araya, Pesquio presiona. Suárez y la salida. Pelota arriba de arco a arco. En bolsa, atenaza muy bien Nicolás Kravetsky. Y sale Argentina por derecha. Quería jugar Lucas Flores, pero se le terminó la cancha. Recupera la posesión la selección chilena, 0 a 0 el marcador. Ahora avanza Fuente Alba, que metía la zurda, el pase por izquierda para Araya. Araya intenta filtrarse, remata, sacó el derechazo, pero no fue potente y va saliendo Argentina ahora. El contragolpe con Flores, pidieron falta y lo consiguió. Va a ser tiro libre para la albiceleste. Y hay tarjeta amarilla para el número 8. Fue el 4 el que hizo la falta. Finalmente el amonestado es el número 4. Jesús Araya. Primer amonestado del partido. 0 a 0 el score. Chile, que tiene 2 faltas hasta ahora, acumula su segunda falta. Y eso se va computando. No, claro, Fran.
Tiro libre para Argentina, que quiere el primero, autoriza el árbitro, le hace el conteo, el remate directo al arco y buena tapada de Suárez. Buen remate también de la Argentina, que quiere el primero. Espellanzón y el remate otra vez intervenido por Suárez. Espellanzón de nuevo. Y dos veces solo el número 2, Franco Espellanzón. Y va a ser tiro de esquina para Argentina. A ver qué sale de esta. Se movía Cuello. Y ya va recuperando Argentina. Y este es el número 5, Juan Cuello. Cuello que tenía cerca a Ramírez. Espellanzón esperando. Y este es el número 11, Matías Edelstein. Edelstein con Kravetsky. Kravetsky, avanza Kravetsky. Se animó el portero. Edelstein. Espellanzón y achicando muy bien Suárez. Y atenaza la pelota. Recupera Chile. Suárez y la pelota arriba. La pelota que pasó largo, no pudo dominar. Nicolás Chacón respondrá. Argentina 0-0. El score. Algo muy parecido al primer partido de la Sub-20. ¿En qué sentido? Que los goles aparecieron ya casi hacia el final del primer tiempo. Hay que ver si eso pasa en este compromiso. Hay que ver si eso se repite. Lo hecho y lo concreto, que ahora el arco o los arcos en cero. Ramírez. Cuello. Cuello avanza. Ahora hace el pase. Espellanzón. Cuello. Era Rosa que aparecía anteriormente. Cuello, pelota por derecha. Avanza Argentina. Remate arriba y afuera. Y va a reponer Chile. Aquí hubo falta, sí. La primera falta de Argentina. Tiro libre para Chile. Se adueña del balón el número 2, Nicolás Lagos. Allí cerca está el número 4, Araya. Arma la barrera Nicolás Kravetsky. Va Lagos. Lagos directo al arco por la barrera lateral para Chile. Esto es la Liga Evolución, organizado por la Dirección de Desarrollo de la Conmebol. Conmebol creen grande. Advertencia del árbitro. Ahora se va a jugar, se reanuda el juego. ¿Por dónde andará el gol? Arco en cero. Recibía Palacios. Palacios no pudo dominar. La marca fue del número 2, Espellanzón. Era del número 5 más bien. Juan Cuello. Sale Argentina. Espellanzón. Cuello. Se equivocó. Salía a jugar también el portero Kravetsky. Y esto va a ser pelota para Chile. Cuello. La pelota en el medio para el número 9, Rosa. Perdió el portero, entregó, pero ya salió. La pelota entró en la red, entró al arco, pero el juez dijo que ya salió el balón. De todas maneras, ¿va a ser pelota para Chile o pelota para la Argentina? Pelota para Chile. Saque de costado. Palacio. De
primera, Palacio, la zurda. El rechazo en defensa, en busca del balón, Lagos. Dejó pasar el número 9, Chacón. Lateral para Chile, lentamente busca Toledo. Y ahora va a ejecutar el saque de costado. Este es el número 2, Lagos. Cuando ingresa en Argentina el número 8, Tomás Pesquio nuevamente. Ahora recupera Chile. Palacios. La presión es de Argentina. Balón arriba. Controla Kravetsky. Otra vez Argentina avanzando en campo antagónico. En campo rival. Espellanzón que no podía. Buena marca del número 2 que rechazaba Nicolás Lagos. Se cerró bien la roja en la última. Y ahora gana un lateral. Los cambios masivos en ambas selecciones. 0-0 el score. Primera fecha de la Liga Evolución de Futsal FIFA en categoría absoluta. En la Sub-20 ya ganó Argentina 3-1. El sistema de competencia es de todos contra todos. Esto culmina el día domingo. En total tendremos 20 partidos en 5 fechas. 4 partidos por día. Aquí intentó robar el balón y sorprender Toledo, pero ya se le acabó la cancha y juega rápidamente Argentina, que va saliendo por izquierda con Decandia. Decandia, la individual, sigue la lucha. Se pelea con todo. Se disputa la pelota. Otra vez en la individual Toledo. Pero aparecía la marca del número 3, Dylan Vargas, que ya está dentro del parquet en la selección argentina. Camiseta 3 para Dylan Vargas. El tiro libre y rechazo del número 8. Tomás Pesquio. Lateral. Lateral para Chile. Va a jugar rápidamente el 8. Morán. El remate en el medio de Araya. Sale el rebote, sale el rechazo. Y gana metros Chile. Lateral. Intentó pegar de primera. Araya pifió la pelota. Y ahora recupera la selección argentina. 0-0 el score. Abrazo grande a toda la gente de Argentina, a toda la gente de Chile. Quienes se van conectando, vayan compartiendo la transmisión, así llegamos a más internautas. En el entretiempo estaremos leyendo algunos mensajitos. Por supuesto, queremos compartir con ustedes. Queremos que nos cuenten desde dónde nos están viendo, desde dónde están disfrutando este partido, esta transmisión. Vayan sumándose a la gran fiesta Evolución, a la Liga Evolución, organizado por la Dirección de Desarrollo de la Conmebol. Un placer de compartir con ustedes cuando va saliendo Argentina desde atrás. Aquí el arco en cero. Tengo ganas de gritar algún golcito, a ver si se viene el primero. Cuando Argentina avanza, gana metros, va a ser lateral para la albiceleste. Mate,
Saque de costado. Le hacen el conteo. Pelota atrás, Kravetsky. Va a probar al arco. Kravetsky, el rebote. El que rechazaba fue Bernardo Araya. Único amonestado en este partido hasta ahora. Lateral para Argentina. La pelota que terminó al final de la línea respondrá Chile. Aquí no pudo dominar Fuente Alba porque aparecía la marca de Alan de Candia. Palacios. Más atrás para Araya. Araya hace la mague, limpia el camino. Intenta pivotear y ganar metros. Otra vez el pase hacia atrás. Jugaba Palacios. Estuvo atento el arquero, avisó Chile. Iba a ser pelota para Argentina con los cambios masivos. Ramírez. De Candia. Ramírez. Qué buen caño metió el número 10. Gabriel Ramírez. Y ahora va a ser lateral para Argentina. Va saliendo desde atrás. La presión es de Chile. Buena recuperación del número 9, Nicolás Chacón, pero no pudo concretar su intención de avanzar un poquito más. Respondrá Argentina con Kravetsky, 0-0. Gabriel Ramírez. Este es Nicolás Rosa, perdió la pelota. ¡Remate! Desviado y afuera. Perdió Rosa en la última. El remate fue de Nicolás Lagos, muy elevado y afuera. Saque de portería. Y ahora hay tregua, hay tiempo muerto. ¿Qué pidió la selección argentina? Y las otras delegaciones que van llegando al polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo. Agradecemos a todos ustedes por sumarse a la transmisión, por enviar sus mensajes. Para nosotros es de mucho valor contar con cada uno de ustedes. Abrazo. Aprovechamos para leer algunos mensajes. A ver, Gabriel Leonel García, Tomás Acosta. Muy bien. Para González Parra, Sebastián, un abrazo. Saludos para María Verónica Navarro. Para Gabriel Leonel García, para Josué Escobar. Para Sebastián González Parra. Para Edwin Charles Quispe, un abrazo grande para todos ustedes. Josué Escobar, un abrazo. Toda la gente que va escribiendo, se va conectando y disfrutando de la transmisión. Se reanuda el juego. Pelota arriba. Nicolás Lagos. Aquí no pudo dominar el número 10 de la Argentina, Gabriel Ramírez. Juega rápido Palacios. Se equivocó. Se apuró Espinosa. Se apuró más bien el número 6. Palacios. Sale Argentina. Dejó pasar Ramírez. No pudo lograr contener la pelota Nicolás Rosa. Será lateral para Chile. Pelota para Argentina ahora. Protestó el número 5 de Chile, Pablo Espinosa. Suárez. Suárez y la salida para La Roja.
Palacios. Buena la presión de Argentina. Bien arriba, digo bien, está Frenco Espellanzón. El remate, metió la zurda. Cristian Palacios avisó Chile. Por las dudas se lanzaba el portero Kravetsky. Reposición para la albiceleste. Palacios. La salida de la Argentina. Ramírez. Ramírez y la amague. Ramírez intentaba producir el pase, pero apareció el bloqueo defensivo de Chacón. Lateral para Argentina, Ramírez. 0-0 el score. De a poco ingresamos en el tramo final del primer tiempo. El taco avisó a Argentina y estuvo atento Suárez. No pudo en la última el número 9, Nicolás Rosa. Sigue el juego, Espellanzón, el rebote, Rosa, en la marca Araya, y va saliendo Chile, sigue Araya, a ver qué pasa en esta, no pudo llegar la pelota hacia el número 8, Morán, y va saliendo Argentina, este es el 6, Flores, equivocación, en el pase de Espellanzón, lateral para Chile. Juega rápido el número 8, Morán. Lentamente avanzando Araya. Argentina le espera. Argentina quiere contragolpear. Araya. Aquí otro error. No hubo coordinación. Falló en esta última el número 9, Chacón. Juega Gabriel Ramírez. Ramírez con Flores. Ramírez, Alan de Candia, Flores, intentó jugar con Rosa. Y va a ser pelota para Chile. Pelota arriba, sale mal portero, el remate, el rebote, ahí está. ¡Por Dios! ¡Por Dios, señoras y señores! Acaba de salvar Chile. Tuvo al gol el número 7, Alan de Candia. Esto no fue gol, solo una amenaza. Tiro de esquina para Argentina. Tiro de esquina para Argentina, que quiere el primero. La pelota afuera. Lateral para Argentina. Pelota atrás, amaga Ramírez, se viene Ramírez que punteó, en bolsa, Suárez, buena presión de Ramírez, ante la salida del número 7, Fuente Alba, lateral para la selección chilena, este partido corresponde a la categoría absoluta de la Liga Evolución, en la Sub-20 ya ganó Argentina 3-1. No podía Morán. Vargas. Sale el portero Suárez. Pelota para Argentina en ataque. Retornó Frenco Espellanzón. Saque lateral para Argentina, el conteo en marcha, el remate de zurda. Solito recibió a Espellanzón nuevamente.
es algo que Chile tiene que tener en cuenta cuando hay estos tipos de jugadas. Está dejando solo a un jugador sin marca y allí Argentina puede sorprender. Lateral, avanza Chile. Haciendo la maniobra, Araya. Más atrás con Suárez. Pelota arriba y sale muy bien Kravetsky. Lateral. Lateral para Chile. Toledo dejó para que lo ejecute el número 8, Morán. No salió la jugada y va saliendo Kravetsky. De arco a arco, para nadie. Equivocación. Y nos encaminamos al cierre del primer tiempo. Esto está 0-0. El sistema es de todos contra todos. El ganador suma 3 puntos en la tabla. Empate, un solo punto. Fuente Alba. Fuente Alba, buena maniobra. Fuente Alba. Hace la guapeada. Fuente Alba, remate, rebote, rechazo. Del número 8, Pesquio. Lateral para Chile. Lagos para jugar. Lagos. El remate de Fuente Alba. Que no tuvo dirección. Respondrá Argentina. Kravetsky. Morán. Estaba Pesquio en la salida. Recupera Suárez. De lado a lado. Ahora Chile con la posesión. Saliendo desde atrás. Lagos. Lagos. Quiere limpiar el camino. Encontró una muralla con Pesquio. Y es el final. Final del primer tiempo, señoras y señores. Aquí el marcador está 0-0 entre la selección argentina y la selección de Chile en la categoría absoluta. Muy bien, la gente que sigue enviando sus mensajes. Abrazo grande para Víctor Morales. Para Benjamín Maldonado. A ver desde dónde lo están viendo, ¿eh? Un saludo para Marcelo Acevedo, para Román Franco, para el querido amigo José Santander conectado, Yamil Segarra, Gabriel Leonel García, Josué Escobar, Lionel Garay, un abrazo grande. Pongan a Renzo, dice. Muy bien. El pedido, por supuesto, valioso para de la gente. ¿Cómo no? Iván Díaz. Tomás Acosta. Saludos desde los Estados Unidos, dice Fabi Circus. Abrazo grande a toda la gente en Estados Unidos. Marcelo Acevedo. Un abrazo grande, Marcelo, para vos y para todos. Para Matías Ignacio. Saludos, Pablo Espinosa, dice Margerit Appelgren. Marcelo Acevedo, David Kloger. Vamos a Argentina desde Chile, muy bien. Desde Río Gallego, Santa Cruz. Ah, mira, Hugo Manuel Bamón, de abrazo grande, Huguito. Abrazo grande al tocayo. Saludos desde Bolivia. Abrazo grande a todo el pueblo boliviano. Después se viene el juego entre Paraguay y Bolivia. Hacemos nosotros una pausita. Vamos a hidratarnos y ya volvemos con más Futsal FIFA Liga Evolución.
absoluta, primera fecha de la Liga Evolución, cuando suena el silbato y ya se juega la segunda parte del compromiso y va saliendo Argentina en la posesión. Jugando Rosa. Ahora espera Espellanzón. El pase más atrás. Rosa. Rosa gana la marca. Se viene Argentina. Intentó hacer el pase. Pero apareció la marca del número 7. Javier Fuente Alba. Tiro de esquina para Argentina. ¿Va a ser lateral? Sí, lateral para Argentina. Que quiere abrir el marcador de forma tempranera. A ver si sale. Rosa, Espellanzón. Mete la zurda. Gana el número 8 Morán. Y la salida es para Chile. Pivotea Araya por izquierda. El remate. Intentó atropellar Morán. Intentó cerrar esa última jugada, ese último ataque. Y va a reponer a Argentina con Kravetsky. Espellanzón. Tiene presión encima con Espinosa. Presiona Chile. El puntín de Bernardo Araya permite que esto se juegue en lateral. Pelota para Chile. Araya. Fuente Alba quiso hacer la individual. Le encimó a Espellanzón. Toledo. Bernardo Araya. Espinosa. Espinosa. Morán. Quería recuperar de Candia. Y ahora va saliendo Chile. Araya. Espellanzón presionando. Es de Candia el que presionó en la última. Lateral para Chile. Espinosa. Suárez. Buena marca Argentina. Recupera y ahora saque lateral. Este es el número 9. Rosa. Espellanzón. No puede recepcionar el esférico. Y ahora va a cobrar lateral Espinosa para Chile. Ya juega. Una mala ejecución. Ahora permite que Argentina nuevamente tenga la posesión. Espellanzón. Cuello. De Candia. Rosa. Cuello. Casi se complica Chile. Extremó recursos Suárez. Y va a ser balón para la selección argentina. Espellanzón. El pase corto. El taco de Cuello. En la marca apareció Toledo. Intervino en el medio. De Candia para jugar. De Candia con Cuello. Espellanzón. Espera Rosa. Espellanzón en la individual. Punteó muy bien y va saliendo el número 3. Toledo. Otra vez lateral para Argentina. Muy cortado este inicio del segundo tiempo. Toledo. Sector derecho. Toledo. Lagos. ¡Lagos! Buena aparición de Lagos en ofensiva por el sector izquierdo. Sacó el remate, pero desviado. Y va saliendo Kravetsky en Argentina. Espellanzón esperando. Remate nuevamente. Afuera. Sacará Chile desde atrás. ¡No!
avanza Argentina, el remate, rebote. Rechazo del número 2, Nicolás Lagos. Lateral para Argentina, Gabriel Ramírez para jugar. Ramírez con Flores, que está de retorno. Ramírez. Pesquio, que intentó sacar un derechazo y logra este tiro de esquina. Segundo palo, segundo sector. No podía Ramírez. Tiro de esquina para Argentina. A ver si aparece el primer gol en este segundo tiempo. 0-0 el marcador. Muy cerrado el partido. Pesquio, que no podía. Presionó Flores. Y ahora gana este saque de meta la selección de Chile. Suárez. Suárez agarra la pelota y ahora hace el pase. Recibe Toledo. Quería jugar hacia el otro sector. Se viene Argentina. Ahí está, ahí está. El remate y atento Suárez. Avisó Argentina. Presionó Pesquio. Y sigue Ramírez. Pesquio aguanta muy bien. Avanza Argentina por el sector izquierdo. Ramírez, amaga, Ramírez, la finta. Pesquio. Pide tiro de esquina y lo concede. El remate al arco de primera y otra vez Suárez. Otra vez Suárez con el remate de Ramírez interviniendo para dejar esto todavía 0-0. Se salvó Chile. Saliendo la selección chilena, la roja. Suárez levanta la pelota para nadie. Repondrá Argentina. Saque lateral. Presiona Toledo. Avanza Argentina. Este es Pesquio. Desacomodado Tomás Pesquio. Suárez para la salida de Chile. Espera Toledo. Pelota bien alto arriba para que lo pelee Toledo. Devolvió de cabeza Pesquio. Lateral. Saludo al amigo de Jorge Álvarez, el Pollo Cobar. Y hoy me siento muy orgulloso porque después de mucho contamos con el chocolatero Reinaldo Isasi, alias el chocolatero. Está con todo acá, todo el equipo. Y Jorge que sigue triste porque el querido amigo Pedrito le comió su bollo. Esto sigue 0-0. Argentina-Chile, categoría absoluta. Muy bien. Espera Spellanzón, ahora recibe. Intenta meterse en el medio. El pase más arriba con Pesquio. Se equivocó. Recuperó Chacón. Araya. Pelota arriba para Chacón. Achicó muy bien Kravetsky. Lateral para Chile. A ver quién va a ejecutar el lateral. Va el número 8. Morán. Suárez. Pisa la pelota. Espera para hacer el pase. Se equivocó. No hubo coordinación. Intentó jugar en la última con el número 5, Espinosa, pero se equivocó y se viene Argentina. ¡El remate al arco! Esto no fue gol, solo una amenaza. Avisó Ramírez, intervino Suárez, tiro de esquina para Argentina. Suárez levanta de primera el
remate de Flores. La marca del número 8, Alan Morán. Lateral para el albiceleste. Sale Argentina, presiona Chile. Espellanzón, Espellanzón, mete la zurda. El pase puede venir, primero el remate. Y se salvó nuevamente Chile. La pólvora está mojada en Argentina. No pudo Flores en la última. Saque de meta. Y avanza ahora la Roja, que puede tener un buen contragolpe. Recupera Argentina. Se puede venir primero. Y está, y está, y está, y está. Por Dios. ¡Por Dios! ¡Por Dios, Suárez! Y la intervención en Chile. Se salvó Chile, se salvó Chile. Estuvo Argentina del primer tanto. No pudo Flores otra vez. Mamita querida. ¡Qué partidazo! Y ahora avanza Chile, a ver, con esta individual. Ahí está, se le fue la cancha al número 9, Chacón. Cuando hay cambio en la Roja, retornó el número 2, Nicolás Lagos. Como así también el número 6, Cristian Palacios, en Chile. Qué partido, ¿eh? Y Argentina, que no está pudiendo convertir. Y ojo con ese famoso dicho, si no haces, te hacen. Hay que concretar. Y se puede venir primero Argentina. Y está el pase. Recuperación. Pidieron falta. No pasó nada. Y avanza Chile. Ojo con esta. Este es Fuente Alba. Fuente Alba. Avisó la Roja, reclamaron una falta anterior. No pasó nada, dice el juez. Están como locos en el banco del albiceleste. Y esto va a ser pelota para Argentina o pelota para Chile. Tarjeta amarilla para el entrenador de Argentina, o es el asistente, es el entrenador. Amarilla para Matías Lukwix. Muy bien. Está caído un jugador en Chile. Se interrumpe el juego. Esto está 0-0, 0-0, señoras y señores. Aquí en el Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo en Paraguay, por supuesto. Se reanuda el juego. Argentina en busca del primero. Chile en busca del primero. Ambos en busca del primero. Y avanza Argentina. Con el número 7 de Candia. Metió la zurda de Candia. Y gana este tiro de esquina. Córner para Argentina. Pelota arriba de Candia, de primera. ¡Gol! ¡De Argentina! Lo hizo el número 9. ¡Qué remate soberbio de Nicolás Rosa! El 1-0 para la albiceleste, que pone esto en una victoria momentánea. ¡Qué golazo de Rosa! ¡Qué golazo! 1-0 sobre Chile. Argentina gana 1-0. Gol de Rosa. Y se viene Chile, que quiere reaccionar rápidamente. Intenta hacer la individual el número 2, Lagos. Pero encuentra mucha marca encima. Respondrá la albiceleste. Presionó el número 3, Toledo. Lateral para Argentina.
en esa última jugada en la que remata Rosa, aparentemente pega por un defensor. Uno puede contarlo como, o más, anotarlo como un autogol, pero en realidad el gol se le da al que hizo el remate previo. Entonces, el apunte va para el número 9, Nicolás Rosa. Vale la aclaración. Suárez pisa la pelota, levanta Suárez. La falta de Cuello y va a ser tiro libre para Chile. Recordemos que se computan las faltas. Sexta falta, tiro libre sin barrera. Ahora, tiro libre para Chile. Abrazo grande a toda la gente quienes se conectan a través de la plataforma de la Conmebol en Facebook. Vayan compartiendo para llegar a más internautas y disfrutar todos juntos de la Liga Evolución Zona Sur. En categoría absoluta ahora Argentina ganando 1-0 momentáneamente. En primer turno Argentina en categoría sub-20 derrotó a Chile 3-1. Tiro libre para Chile, a la arma en el arco de Kravetsky. El remate por la barrera que resultó. No fue bueno el lanzamiento de Lagos, pero sigue Chile en la posesión. Se arma Argentina en defensa. No tiene espacio. Más atrás jugando con Suárez. Suárez que recibió el pase de Araya. Suárez que levantó para nadie. Kravetsky. Y gana Argentina 1-0. Abrazo grande para Andrés Bonari. Saludo de Argentina, dice. Muy bien. La gente que se va sumando con sus mensajes. Sale Chile. De primera Toledo. El rechazo de cabeza. Lateral para La Roja. Y llegó nada más el gol en el partido. Se rompió el cero. Aquí equivocación y se viene Argentina que quiere el segundo. Remata al arco. Cruzado y afuera. Intentó el número 5, Juan Pablo Cuello. No salió bien ese remate, pero el intento fue bueno. Pelota arriba y sale con todo allí. Kravetsky para defender el arco de Argentina. Pelota para Chile en ataque. Balón en el segundo palo. No logró dominar a Araya y se viene Argentina con Espellanzón. Sigue el dominio de la pelota, pero ahora hace rebotar y va a ser lateral para el albiceleste. Saque de costado para Argentina que está ganando 1-0. Después se viene Paraguay versus Bolivia. Suárez que se muestra como opción de pase. Va saliendo Chile. Intentó limpiar el camino el número 6 Palacios. Pero pierde el balón. Kravetsky, lanzamiento. Espellanzón. Dominó de pecho. La pelota ya salió. Repondrá la selección chilena. Suárez en bolsa. Espera. Y ahora hace el pase. Buena la presión de Argentina. Con el número 2, Espellanzón. Va saliendo Araya. Araya, la pelota arriba, el cabezazo.
tratando de ser nexo para una jugada ofensiva. El número 9, Chacón. Pero ahora va a salir Chile desde atrás. Araya. Toledo. Pierde la pelota, se puede ir el segundo. ¡El remate, el rebote! Hizo Espellanzón, camiseta número 2 en el rebote. Ahora amplía la diferencia. Argentina pasa a ganar 2-0 a Chile. Cuando ahora por este segundo gol, este golpazo, Chile pide tiempo muerto. Bien, se reanuda el juego, gana Argentina 2-0, Espellanzón y Flores los goles. Albicelestes, está golpeado Chile. Puntea la pelota Toledo. Toledo. El pase para Araya. Recupera Argentina. La marca fue de Araya. Lateral albiceleste. Saque de costado para Chile. Bernardo Araya. Por izquierda, Fabián Suárez. Araya. Otro lateral. Toledo, está golpeado Chile. Gana Argentina. Araya. De primera Toledo. Se equivocó en la salida. Y va a ser pelota para Argentina. Kravetsky la salida. Esto es la Liga Evolución. Salió Suárez y presionó Ramírez. Flores. El gol de Rosa. Digo bien. Y de Espellanzón entonces los goles para Argentina. Este es Ramírez. Lateral para Argentina. Espellanzón. Flores. Juega de primera. Ramírez está solo. Ahí está. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Camiseta número 9 y doblete nuevamente para Nicolás Rosa. ¡Qué buena definición de Rosa, por Dios! Ante la salida del portero Suárez, Argentina amplía el marcador. Esto está 3-0. Y ahora ingresó como arquero volante o arquero jugador, como lo quieran llamar, Nicolás Lagos con la camiseta 2 en Chile. Es que hay que tirar toda la carne en el asador, arriesgar la situación porque está cayendo 3-0. Va Chile al ataque. Araya. Y esto también implica un riesgo, por supuesto, dejando el arco libre, por más de que tengan superioridad numérica de juego. Aunque se pone difícil el tema. Aquí casi perdió Araya.
va con todo Chile. Argentina gana 3-0. Contundente victoria del albiceleste. El sub-20 ganó Argentina 3-1. Ahora está ganando en la primera, en la categoría absoluta, en la categoría mayor, 3-0. Araya. Avanza Chile, quiere el descuento. Araya, se cierra Argentina. Un error se puede complicar. Puede complicar más bien. Tiro de esquina para Chile. Nicolás Chacón. Chacón con Lagos. Lagos pisa, hace la mague. El pase para Araya. Y este es Espinosa. Se equivocó Chacón. Pero sigue juego. Arco libre. Y la pelota no tuvo dirección. Es córner. Es tiro de esquina o saque de arco. Es saque de meta. Y a esto se arriesga Chile. Porque de a poco nosotros también aquí, por supuesto con este partido, estamos entrando en el tramo final. Por eso la decisión del entrenador chileno es poner un arquero jugador. Porque está cayendo 3-0. Arco libre. Arco libre. A ver qué hace en esta. Argentina no podía. Juan Pablo Cuello. Ahora ingresa nuevamente el Dos Lagos. Por las dudas ingresaba Suárez. Va Chile. Araya. Lagos. Saque de meta para Argentina. Tiro de esquina para la albiceleste. Pelota atrás. El control del balón es de Cuello. Jugando con Ramírez. Y este es Peschio. Peschio. En la marca Fuente Alba. Lateral para La Roja. Que está cayendo 3-0. Y ya jugando con un arquero jugador. Con un arquero volante. Palacios. Araya. Palacios. El remate. El rechazo defensivo. Pidieron falta. Y este es Lagos. Lagos aguanta. Sigue Lagos. La individual. Lagos. Lagos. Buena marca Argentina. Tiro de esquina para Chile. Espera Lagos. Ordenando la defensa Kravetsky. Cuando ingresa el trapeador para secar el parquet. Porque teniendo un partido bastante intenso, los jugadores emanan sudor. Araya. Espera Lagos. Araya, pase de primera. Fuente Alba. Pierde Fuente Alba. Falta. Tiro libre para Chile. Y fue amonestado. Amonestado el número 7 en Argentina. Alan de Candia. Hasta ahora. Una falta por equipo. Es lo que se ve en la pantalla. Sale Argentina. Gana 3-0. Ramírez. Buena movimentación, pero en esta no salió. Chile y un lateral desde el sector derecho. Cristian Palacios para jugar. Palacios, Araya. Espera Lagos. Ahora recibe. Lagos. Palacios. Palacios amaga. ¡Lagos! Buen remate.
pero no tuvo dirección. Avanza Argentina, se puede venir el cuarto gol, pero llegó a tiempo el número 6, Palacios. Y va a ser reposición para Chile. Se salvó la roja. Presiona Argentina. Falta de Espellanzón. Araya. Chile en busca del descuento. Está difícil el tema. Se cierra bien Argentina. Pero todo, de todo puede pasar en un partido de futsal. Lagos. Araya. Araya Maga. Lagos. Lagos. Buen bloqueo de Espellanzón. Lago juega. Araya. Remata arriba y afuera. Y Argentina de a poco se va encaminando a la victoria. Kravetsky y la salida para el albiceleste. El amague, presiona Fuente Alba, pase hacia el costado para Rosa. Perdió Rosa. Aguanta Araya. Sale Chile por el costado derecho. Fuente Alba tiene 3 camisetas albicelestes encima. Y Argentina logra este lateral, recupera la posesión. Rosa. Y este es Toledo. Araya. Lagos, Araya, Lagos. En cuestión de segundos se va el partido. Araya, a ver si llega el gol del honor. Lagos. Araya. Este es Toledo. Araya, Toledo, Lagos. Lagos por izquierda, tiene marca encima. Toledo, se equivocó Toledo. Buena marca de Argentina. Qué ordenado está el albiceleste en este tramo del partido. Y se encamina a la victoria. Y se viene Argentina, el remate y atento Suárez. Argentina quiere el cuarto, pelea Chacón, Chacón, sigue Chacón, Araya, Toledo, Araya, Araya, y salvó el arquero, sigue el peligro. Esto no fue gol, solo una amenaza, señores. Salvó Kravetsky, buena jugada de Araya, pudo haber sido el descuento chileno. Por Dios, qué pelota sacó el arquero. Un reflejo, una reacción tremenda de Kravetsky. Permite que Argentina mantenga en cero su arco. Y va a ser pelota para Argentina, allí conversando el árbitro con los jugadores de Chile. Se interrumpe el juego, esto se va terminando. Kravetsky. Argentina va a ganar 3-0. Esto se termina. Y se terminó. Final. Final del partido, señoras y señores. Ha ganado la Argentina 3-0 en la categoría mayor a la selección chilena por la primera fecha de la Liga Evolución, organizado por la Dirección de Desarrollo de la Conmebol. Hoy podemos decir que los hinchas argentinos pueden dormir tranquilos
porque su selección cumplió a rajatabla, porque también la Sub-20 ganó 3-1 a la selección chilena. Y Chile como que tiene que replantearse algunas cuestiones para salir con la frente en alto y de la mejor manera en la siguiente fecha, que se jugaría mañana, por supuesto. Ganó Argentina 3-0. Nosotros hacemos la pausa y ya volvemos con el juego entre Paraguay y Bolivia.